Dentro del espacio, una puerta a las estrellas, emitimos Hermanos de las Estrellas, programas que confirman la existencia de mundos habitados fuera de la Tierra. Los medios de comunicación informan de naves procedentes del espacio. Muchas han sido filmadas. OVNI y extraterrestre son palabras conocidas por millones de personas en toda la Tierra. ¿Quiénes son los hermanos de las estrellas? ¿Vienen desde galaxias lejanas para ayudar a la humanidad? ¿Cuánto de lo contado en películas, libros y revistas sobre los hermanos de las estrellas es verdad? ¿Están al servicio de Jesús el Cristo los hermanos de las estrellas? ¿Podemos volver al origen, a los mundos cósmicos de más allá de las estrellas? Van a escuchar mensajes de los hermanos de las estrellas transmitidos por telepatía. Son mensajes de esperanza que ayudarán a salir del caos en que vive la humanidad. Los hermanos de las estrellas agradecen la difusión de sus mensajes por los medios de comunicación. Cada uno es libre de aceptar o no lo escuchado. Nosotros, los hermanos del cosmos, estamos en el plan de redención de Jesucristo y queremos cumplirlo fielmente. Como ya sabéis, también nosotros estamos dispuestos a verificar todo lo reconocido y a evolucionar hasta la existencia eterna junto con nuestros hermanos y nuestro sistema solar. En vuestro planeta, la Tierra, se ve cómo se van formando grandes acontecimientos. Ya vemos el gran acontecimiento que le espera a la Tierra y a la humanidad. Reconocemos cada vez más claramente que tenemos que dotar a nuestras naves espaciales de más aparatos, pues las constelaciones de los planetas cambiarán en gran manera, así como las órbitas planetarias. También cambia la gravitación. Tenemos que esforzarnos en aprovisionar técnicamente a nuestras naves espaciales para que puedan lograr salir de posibles remolinos magnéticos cuando entren en vuestro sistema solar. Los remolinos magnéticos son grandes puntos oscuros. También podrían llamarse agujeros negros. Allí se presentan grandes efectos de absorción. Si no tenemos cuidado con ellos, nuestras naves espaciales podrían sufrir daños. Incluso podría suceder que quedasen inutilizables y que nuestros cuerpos de condensación parcial se quemasen. Incluso nuestros cuerpos etéreos podrían sufrir daño. Tales remolinos magnéticos suelen aparecer también de la Tierra. Repetimos, tales remolinos magnéticos salen también de la Tierra, justamente en el ámbito ecuatorial, ya que allí se están formando tensiones de fuerza insospechadas. También comenzarán las grandes catástrofes a través del ámbito ecuatorial, que luego se esparcirán por los países que las originaron. Como todos sabéis, una acción crea una reacción, o dicho de otro modo, lo que se siembra, se cosecha.
visto globalmente, reconocemos que la humanidad se encuentra ahora ante los efectos de sus causas. Estos llegarán a descargarse pronto, es decir, a producirse. Pero con alegría también vemos cómo este plano, en el que vibra este sistema solar, se va acercando al gran sol central primario, a la eterna y sagrada luz del universo. Con ello penetran energías incrementadas en esta tierra y también en todos los hombres, o sea, también en aquellos que estén dispuestos a aceptar los bienes espirituales. Por ello, vemos grandes posibilidades de actuar en muchos corazones, de preparar a hombres y almas para que puedan ser atraídos telepáticamente por nosotros después de la gran batalla de los pueblos y durante el tiempo de la aparición del Señor. También el alma de la Tierra empieza a cambiar con la irradiación incrementada del Sol central primario. Así, los colectivos espirituales del alma planetaria reciben mayores fuerzas espirituales, por lo que cambian y atraen poco a poco al reino vegetal y animal unidos al alma planetaria. También reconocemos grandes apariciones de luz fuera de vuestra atmósfera. Estas fuerzas de luz limpian y transforman sobre todo los planetas de diversa condensación. La actuación conjunta de las fuerzas espirituales del Sol central primario y del alma planetaria transcurre con absoluta legitimidad y por ello armoniosamente. Solo la humanidad ignorante produce corrientes contrarias. Con sus contrariedades, tanto por sus pensamientos como por sus obras, se producen campos de tensión en la Tierra y en la atmósfera, que solo esperan poder descargarse. Esta es la gran desgracia. El hombre es el polo contrario de los acontecimientos que transcurren legítimamente. Su corazón, falto de paz, crea, como ahora vemos, causas peligrosas e insalvables, de modo que puede decirse que la disolución de la Tierra es inevitable. La constelación de los planetas solo cambia en parte por las fuerzas luminosas incrementadas del Sol central primario. La constelación de vuestros planetas condensados cambia sobre todo por vuestros actos contrarios, por la aplicación de vuestra fuerza brutal. Si la Tierra y sus satélites, en este caso los hombres, crean vibraciones y espectros luminosos contrarios, no solo cambian la polarización de esta Tierra, sino también las corrientes magnéticas. En cada planeta, también en el Sol y en la Tierra, se encuentra el reloj cósmico, que por otra parte funciona de acuerdo con la gran totalidad, con la mecánica de los cielos. Cada planeta tiene su función de acuerdo con este reloj cósmico para con los demás planetas por la ley de gravitación. Al cambiar el reloj cósmico de un planeta, interfiriendo en los campos magnéticos y destruyéndolos, también cambia la función precisa de todo el sistema solar. El hombre cree que las constelaciones de los planetas cambian por una mayor irradiación cósmica. Esto, sin embargo, es así solo en parte. Yo os digo que el hombre contribuye en gran manera interfiriendo en esta ley cósmica. Esto lo hace sobre todo en su sistema solar, ya que la Tierra se encuentra subordinada a un cambio de rotación y vibración por los actos erróneos de los hombres, esta produce corrientes y frecuencias contrarias.
El grado de vibración de esta Tierra ya no está en armonía con los demás planetas, con lo que se crean enormes causas. La humanidad tiene que ser advertida. Esto es legítimo. También la luz primaria penetra con más fuerza en los hombres y alcanza sobre todo a quienes, en una vida anterior y en la presente, se han orientado y se orientan hacia el espíritu absoluto. Por eso hay también mayor cantidad de manifestaciones espirituales divinas. Este reloj divino interno no solo se encuentra en lo cósmico, sino también en el alma. Quien solo se orienta hacia la materia y no respeta el reloj cósmico del alma, tendrá que sufrir torturas inimaginables. También nosotros, igual que los seres puros de los cielos, solo podemos advertir a la humanidad y a las almas, y llamar al hombre para que vuelva, para que se reconozca a sí mismo y penetre en su interior. En tanto que la humanidad no acepte estas palabras de advertencia y no se proponga regresar, los hombres no podrán ser atraídos ni rescatados por el Espíritu de Cristo ni por nosotros a través de la telepatía. No tenemos la posibilidad de purificar el cuerpo de un hombre, ya que esto depende exclusivamente de la purificación del alma. La purificación de un alma se realiza solamente por la entrega al Espíritu Divino y por el cumplimiento de sus mandamientos. Igual dice Jesucristo en sus manifestaciones, solo con el autorreconocimiento y la entrega a Dios, a Jesucristo, el alma puede purificarse y desarrollarse espiritualmente. Cerca del Triángulo de las Bermudas se está levantando un continente hundido. Por eso se producen grandes irradiaciones contrarias entre este continente que emerge y las capas atmosféricas, que sueltan y abren en parte la forma atmosférica. Remolinos parecidos, llamados también remolinos magnéticos, siempre vuelven a aparecer en los mundos de la caída. Sin embargo, pueden tener diversas causas. Los grandes planetas que pertenecen a vuestro sistema solar han cambiado sus órbitas. Por mencionar algunos, son Marte y Venus. Estos cambios no son percibidos por vuestros científicos, porque los instrumentos para medirlos no son lo bastante precisos. También cambia mucho Neptuno, y Mercurio adopta una velocidad y rotación incrementada. También Saturno cambia e incrementa su intensidad luminosa, lo que tiene como consecuencia un incremento de la influencia energética sobre la Tierra. Por otra parte, Saturno y sus planetas ayudantes ya no pueden resistir los enormes cambios de fuerzas que proceden de la Tierra por la actuación errónea de la humanidad, y por ello cambian sus órbitas. Las consecuencias de estos cambios son diferentes en los diversos continentes de vuestra Tierra. Depende del aura de cada continente y también de los minerales, de las aguas y de las disponibilidades de la naturaleza, es decir, de los bosques que haya. No podemos dar declaraciones precisas al respecto, porque tampoco sabemos cómo cambiará todo. Solo vemos las grandes catástrofes que van a venir y que se producen cambios en el ámbito ecuatorial. También vemos cómo están los mares y cómo cambian las corrientes marítimas. Además, vemos que se prepara un salto de polos, pero no podemos decir con detalle
qué continente va a ser el más afectado. Tampoco deseamos esparcir el pánico, sino solo advertir y decir a los hermanos humanos que cojan la cuerda de salvamento echada por su Redentor, Jesús el Cristo. Estas grandes transformaciones sucederán muy lentamente. La humanidad cree que estos acontecimientos ocurrirán con rapidez. Sin embargo, los primeros acontecimientos, es decir, las primeras causas, se amontonarán y una catástrofe seguirá a otra. Pero hasta que se haya transformado completamente el sistema por la expansión y se haya producido una nueva tierra, todavía pasará mucho tiempo. Todo sucederá poco a poco hasta llegar a la existencia eterna, donde está nuestro verdadero y eterno hogar. Lo único que podemos hacer, en la medida de lo posible, es salvar del caos y de los remolinos magnéticos a los hombres voluntariosos y a las almas todavía atadas a partes del planeta para llevarles a planetas todavía seguros. Muchos pueden purificarse durante el vuelo, pues con la luz incrementada con la fuerza del espíritu, es posible una rápida purificación, pero solo en aquellos hombres y almas que ya tuvieron una correspondiente enseñanza espiritual en esta tierra. Podemos acelerar o retardar nuestro vuelo. Incluso podemos flotar lentamente y permanecer bastante tiempo en un lugar formando allí una estación. Durante este tiempo, los hombres pueden deshacerse de su cuerpo gracias a la fuerza de Cristo, que en ese tiempo será muy fuerte. Esta liberación del cuerpo se realizará de modo parecido a la muerte. Sin embargo, no estará relacionada con tantas torturas, ya que estos hombres voluntariosos se encuentran en una vibración superior y en una capa de irradiación, con lo que pueden abandonar fácilmente sus cuerpos. A algunos hombres también les será posible ir a un planeta de la caída que de momento todavía no se ve afectado por tantos temblores para orientarse hacia Dios y poder abandonar voluntariamente y agradecidos sus cuerpos con la irradiación incrementada de la luz de Cristo. La purificación de la Tierra, que se produce con la disolución de la materia, no será tan rápida. Pasará mucho tiempo antes de que surja una nueva Tierra y un nuevo cielo, pues el Señor dijo: «El sol y la luna oscurecerán, y los planetas caerán del cielo». Esto está dicho figuradamente y significa: toda la materia se volverá a unir en una masa y será llevada al refinamiento. De esta masa surgirá entonces la nueva tierra de materia fina y pura. En los planetas de escala a que serán llevados muchos hombres, o en las naves espaciales reunidas para formar estaciones, un hombre no podrá esperar el tiempo que necesita la tierra para purificarse, aunque viva en un estado de vibración superior o se encuentre como enfermo en una campana de irradiación. El reloj cósmico en el hombre está puesto por el Creador de toda vida. Aunque actúen fuerzas misericordiosas superiores, el reloj interno no cambiará mucho. La nueva tierra y el nuevo cielo serán planetas de materia fina, pura, que no tendrán nada en común con la antigua tierra y las antiguas estrellas, es decir, con los mundos de la caída. Así que tampoco podrá vivir el viejo Adán en la nueva tierra, sino sólo el hombre divino, el ser espiritual que surgió de Dios como principio puro.
la Tierra y todo lo condensado se refinará y adoptará la estructura de lo absoluto. Este acontecimiento, que comienza con la transformación y expansión de vuestro sistema solar, es para todos los planos de la caída la primera inhalación de Dios. La idea de conduciros a casa ya existía cuando el Señor concedió los planos de la caída. La voluntad del Señor como cualidad divina manifestada, el querubín Miguel, sacó a los hijos de la caída de los mundos puros, de la existencia en el paraíso, ya que los seres impuros no pueden existir entre los puros. Lo impuro no es sostenido por lo puro, sino rechazado. Por eso está dicho, Miguel, la voluntad del Señor, expulsó a los espíritus contrarios del paraíso. Así que cuando la humanidad y las almas sean conducidas a casa, la voluntad del Señor, Miguel, desempeñará un papel importante. Su espíritu impulsará a los voluntariosos a orientarse aún más hacia Dios, para que sin grandes torturas puedan acercarse a la gloria eterna. La voluntad del Señor en Miguel es uno de los querubines ante el trono del Señor, uno de los cuatro guardianes de la ley, llamados también las cuatro cualidades de Dios. La voluntad de Dios en la ley es el elemento agua, el elemento impulsor. Por esto, la época que se está desarrollando se llama la era de Acuario. Miguel es el querubín de la voluntad divina y por ello el guardián de esta cualidad divina. Su espíritu entra de nuevo en acción para despertar a los hijos contrarios del Señor, para que cambien de vida y se orienten completamente hacia Dios, nuestro Señor. La voluntad del Señor expulsó a los hijos contrarios incorregibles de los mundos puros. La misma voluntad vuelve ahora a estar en acción para impulsar a todos estos hijos de vuelta a casa, para que vuelvan a aceptar a Dios, la vida, y le reconozca en sus almas. La voluntad del Señor advierte, en nombre de Jesucristo, a los hijos de la caída a que retornen al hogar. También el ángel de la ley del orden, otra de las cuatro cualidades de Dios, lo hará todo nuevo. Os deseo el amor, que pertenece a la luz de la resurrección, ya que ésta no basta solamente. Quien no viva el amor no puede resucitar, aunque posea la luz de la misericordia. El amor enciende la luz, que entonces ilumina todas las partes oscuras del alma para que entre en la vibración que necesita para acercarse a Dios y experimentarlo a Él, la vida en todas las formas de vida. Vuestros hermanos de mundos lejanos esperan con ilusión el reencuentro con vosotros en la pureza y en la eternidad. Mis hermanos encarnados, me despido de vosotros con el mensaje de unión. Saludos en nombre de Dios, queridos amigos.